que se recibió el reporte de daños aquí en el paso vehicular, en el puente Vado, aquí a la entrada del Chical. Bueno, venimos a observar, vemos que está carcomido, se decidió cerrar para evitar cualquier daño, algún vehículo o el riesgo que pudiera ponerse en vida de alguna familia, alguna persona, ¿no? Vamos a esperar que bajen los niveles de agua para que se hagan los trabajos de restablecer. Creemos que con el puro relleno de algunos camiones pudiera restablecerse, pero esperaríamos al día de mañana que bajen los niveles de agua para ver qué tanto daño pudiera haber. Un exhorto a la ciudadanía que no trate pues de transitar con su vehículo porque está cerrado el paso. Así es un riesgo muy latente. La verdad es que pondrían en riesgo la vida de la persona o de la familia que pudieran traer. Para las personas está habilitado, ¿verdad? Del puente peatonal. El puente peatonal pueden dejar el vehículo de este lado y pasar a pie. Y la otra es rodear por la Esperanza. ¿Verdad? Perfecto, muy amable. ¿Me repite su nombre y su cargo, Enrique, por favor? Morales, Protección Civil Estatal. Muy amable, gracias. Nada.